intenté preguntar, me dije, la hija me dijo que no sabía bien. Pero no, no sé, nadie me... Ayer yo le pregunté al doctor Sandoval, el neurocirujano, él creyó que se había caído de un tobogán, que tendría que haber sido de más altura por la gravedad, porque te atacara a tu lado como traumatismo de cráneo grave, gravísimo. Me dice, se estaba muriendo tu hijo, me dijo, así con esas palabras me dijo ayer. Elian no despertó, pero sí tiene un poquito de movilidad, pero como le dije anteriormente, una parte la mueve más que la otra. Me dijeron que es obvio porque fue la parte que está afectada, pero todavía no sabemos si de antemano sabemos que va a tener una secuela, que una parte de su cuerpita no va a funcionar porque una parte de su cerebro no funciona, pero no sabemos qué parte es en realidad, solo se va a saber cuando él despierte sano. Él es sano, un niño feliz, pues no tuvo nada. Siempre traté de darle lo mejor, de estar siempre con él. Él es un niño que todos los días me besaba, me decía que me amaba, todos los días. Y pensaba lo que tenía chiquito, así de que sea tan alegre y padre, no sé nada, no sé, tirado en una cama, yo no sé más qué hacer. Yo lo tenía ese día en mi brazo y se me estaba yendo. Yo le digo, hijo, no te vayas, quédate conmigo, yo te amo, no te vayas. Es mi hijo, es la mitad de mi vida y no duraba mucho, era el más chiquito, usted sabe cómo son los más chiquitos y más cuando son varones son más pegados. Yo lo extraño mucho. Quiero que vuelva a ser lo que era. Bien. Y los doctores me dijeron que pensaba que había sido de una altura un poquito más grande porque por la gravedad del asunto, me dijo. Ajá. ¿Qué es lo que creen, digamos? Porque la lesión es grave, ¿no? Que se habría caído de un tobogán o que en el caso del trompo que alguien tendría que haber estado moviéndolo muy fuerte y que el chiquito hubiera volado. Ajá. ¿Quiere pedir algo, decir algo a alguna autoridad? Sí. Quiero, por favor, el gobernador y todo lo que sea necesario vengan a ayudarme, mi papá, porque yo no puedo estar así viendo a mi hijo así. A la Cristina quiero decir que es mamá, ella también, que no, como que ella se solidarice conmigo, que me den una solución, que no me dejen sola, porque un niño, y como el niño, le pudo haber pasado a cualquier otro niño. Yo confiaba mucho en la señora, yo la quería un montón. Cuando empecé a ver por los medios que dijeron ellos que ellos lo trajeron con la ambulancia, todo es mentira. Yo lo traje a carga a mi hijo. Yo veía cómo se me iban los nunca brazos. Nunca le explicaron lo que a su hijo le había pasado, por qué estaba así en ese nunca estado. Me explicaron bien, solo me dijeron que se cayó, que se golpeó, que lloró un poco de dolor de cabeza y lo acostaron en la cama, nada más. Y él estaba en coma. Lo que me dijo el médico Reina, me dijo que antes de llegar a la clínica el niño ya estaba en coma. Yo creo que cuando él se durmió entró en coma, porque cuando un nene se duerme su estado neurológico se disminuye mucho. Y entonces mal golpe, mal hematoma, yo creo que eso fue lo que provocó el coma. Pero el doctor Reina me aseguró que antes de llegar acá ya estaba en coma el chiquito. Mucha gente le habló para que usted no diera a conocer todo esto, para que usted se callara. Lucía Miranda me dijo que no era necesario que hagamos quilombo, que iba a estar todo bien, que tu hijo iba a estar bien, que se iban a hacer cargo todo de la clínica, del futuro tratamiento, que se tenga que necesitar, de supuestamente mejorarle las condiciones de vida, y iban a ver si le daban un subsidio. No me aseguro a mí en ningún momento, porque el chiquito, y eso fue cuando ya no habían dicho que el chiquito iba a quedar mal, ¿no? Iban a ver. No me daban nada contundente, a mí no me dieron nada por escrito. Si quiero una ayuda por escrita, quiero pruebas, porque después con el tiempo ellos van a querer lavarse la mano y todo se va a quedar en el olvido. Pero muchas gracias de antemano a toda la gente que me está apoyando. Bien. Por favor, les pido que no me retiren el apoyo, que me pongan en mi lugar. Bien. ¿Qué opina? Como me pasó a mí, le puedo pasar a otro. Bien. ¿Qué opina? Hay una causa penal ya en la justicia por este caso. Sí. Y han cerrado el jardincito, no sé si usted sabía. ¿Qué le parece? Mire, la verdad yo espero que sea cierto, porque como hay rumores de que es todo temporal hasta que esto se olvide, ¿cómo puede ser que no? Pero yo prefiero que sea así. ¿Quién usted?